Buenas tardes. A los que nos están siguiendo en estos momentos o los que nos están mirando a través de la pantalla, vamos a pasar un tiempo especial esta tarde junto con el Señor Jesucristo, pero antes les invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio venir delante de ti, estudiar tu palabra. Bendícenos tú ahora cuando vamos a abrir tu palabra. Nos has prometido que nos vas a conducir. Perdónanos nuestros pecados. Danos victoria sobre cualquier tentación del maligno. Aparta cualquier elemento que nos pueda distraer nuestra atención. Ayúdanos que nadie y nada nos pueda impedir a recibir tus bendiciones que has preparado en esta ocasión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hubo algún tiempo en el cual el pueblo de Dios ha tenido que orar y estudiar mucho más, y en especial las profecías bíblicas, ese tiempo es hoy. Muchísimos eventos nos muestran el cumplimiento de la profecía bíblica. Y nos deberíamos encontrar de rodillas orando, ayunando y especialmente estudiando este libro, Conflicto de los Siglos. Todos los eventos de alrededor nuestro nos muestran que esta es la generación final que verá el regreso del Señor Jesucristo. Así como se nos dice en Lucas 21, se nos dice: en verdad os digo que no pasará esta generación cuando van a pasar estas cosas. Antes de ver el regreso del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, aquellos que tienen intenciones de estar de su lado en estos tiempos, van a pasar por un periodo de persecución, así como ha habido en los tiempos anteriores, pero de esta vez va a haber una persecución más fuerte. Vamos a estudiar el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, que se llama La Fe de los Mártires. Vamos a subrayar solamente algunos elementos de cada capítulo. No vamos a leer el capítulo entero. Les invito a que tengan a mano la Biblia y el Conflicto de los Siglos. Vamos a mirar en el primer párrafo de este capítulo 2 del Conflicto de los Siglos. Veremos qué elementos que hubo en aquellos tiempos los encontramos en estos días, en esta generación final de la historia de la Tierra. Creo que vivimos en un tiempo cuando el pueblo de Dios necesita sustancia, necesita concentrarse en su palabra. En la vez pasada hemos hablado acerca de la introducción y del primer capítulo. Hemos subrayado que hace falta esta edición completa del libro Conflicto de los Siglos, no de aquel folleto, La Gran Esperanza. Este párrafo, que lo vamos a leer, nos dice que la destrucción de Jerusalén, de cual habla Mateo 24, Lucas 21, recordaban también acerca del periodo de persecución que iba a tener lugar después de la destrucción de Jerusalén. Mirad estos pasajes de Mateo capítulo 24,
Primero vamos a leer el versículo 9. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Notamos qué expresión se usa aquí, ser aborrecido de todas las naciones. Es una cosa desagradable ser odiado por una sola persona, tanto más ser aborrecido de todas las naciones. Por eso hace falta entender qué significan estas cosas, qué significa ese nombre sobre el cual se habla aquí, porque el nombre en la Biblia representa el carácter. Recordamos del pasaje de Éxodo capítulo 32, cuando el Señor pasó por delante de Moisés y ahí ha sido proclamado el nombre de Jehová. Y más adelante, la Biblia habla acerca del carácter de Dios. En Éxodo 34, desde el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En este pasaje se describe el carácter de Dios proclamado delante de Moisés por el mismo Jehová. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. El versículo 8 termina el pasaje. Este momento es el momento cuando Moisés vuelve con las dos tablas de piedra para reescribir los mandamientos de Dios. Porque en el Éxodo 32, las primeras dos tablas han sido quebradas por Moisés cuando ha visto la apostasía de Israel. ¿Qué hacían los israelitas cuando Moisés quebró las dos tablas de piedra en las cuales Dios había escrito con su dedo los 10 mandamientos? Los judíos adoraban a los ídolos en aquellos momentos. El segundo mandamiento habla acerca de que no debemos de adorar a los ídolos. Recordamos el momento cuando el faraón ha soñado algo y José ha sido traído para interpretar su sueño. Él había soñado acerca de la misma cosa en dos sueños diferentes para subrayarse el hecho de que Dios había decidido lo que iba a pasar. De igual manera, en la reescritura de la ley se subrayaba la importancia de los mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 20 se nos habla acerca del segundo mandamiento que se cita de nuevo en el capítulo 34. La Biblia nos dice que aquel rostro, aquella imagen que va a ser alzada en los últimos días y al cual el mundo va a ser forzado para adorarlo, es aquella imagen de la bestia, la unión entre el protestantismo caído, apóstata y la bestia, Roma papal.
La persecución va a tener lugar en contra de los que desean, van a desear guardar los mandamientos de Dios y no van a obedecer los mandamientos de los hombres. También el tercer mandamiento nos habla acerca de que no tenemos que tomar en vano el nombre de Dios. La imagen de la bestia, del cual habla Apocalipsis 13, no son unos imágenes o ídolos físicos, sino se trata de un sistema de adoración. Cuando se dará la ley dominical y las personas sean obligadas a respetar estas leyes, está involucrado el nombre de Dios. El segundo y el cuarto mandamiento son justamente los mandamientos que la Iglesia Romano-Católica ha decidido que los odia muchísimo. El Señor Jesucristo nos decía que los escogidos iban a ser odiados por causa de su nombre. En Isaías capítulo 56, hemos tenido aquí estos estudios acerca del conflicto de los siglos preparadas desde hace mucho tiempo, pero hemos considerado que ahora ha venido el tiempo para presentarlos debido al hecho de que este año está planeada aquella matanza oficial del protestantismo en el mes de octubre. Vamos a ser odiados por todas las naciones debido al hecho de que queremos permanecer fieles al nombre de Dios, a su carácter. Vamos a ver en Isaías 56, los versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, hombres que a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, notamos que estas personas van a amar el nombre de Jehová. También van a guardar el sábado, se nos dice. Van a abrazar su pacto. Y el versículo 7 se nos dice, y los llevaré a mi santo monte. Notamos a quién llevará Dios en su santo nombre, a los que permanecen en su pacto y aman su nombre. ¿A dónde en el libro de Apocalipsis encontramos estas expresiones, el nombre de Dios, la montaña de Dios y su pacto? En Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1. Ahí se nos dice que a Juan se le mostró el grupo de los 144,000. Estos son, nos son presentados como estando sobre el monte de Sión. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él
144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Notamos aquí su nombre, el nombre del padre. Y en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 2, Elena de White empieza el capítulo con Mateo 24, versículo 9. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Los que representan a Dios van a ser perseguidos. ¿Qué cosa se pone sobre la frente de los hijos de Dios? Se va a poner un sello de Dios. Notamos este nombre de Dios es el sello de Dios. Y este sello es el sábado del séptimo día. Y pensad que hay muchos que dicen que el sábado no es el sello de Dios. No se trata solamente acerca de una observación exterior del sábado, sino hace falta una asimilación de su carácter que va junto con su mandamiento. Los 144.000 están sobre el Monte Santo y tienen sobre su frente el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del Padre. Desde el versículo 6 más adelante se nos dice que estos van a presentar el mensaje de los tres ángeles. Es decir, ¿por qué todas las naciones aborrecen al pueblo de Dios? ¿Debido al sábado? ¿Debido al hecho de que ellos viven y presentan los mandamientos de Dios? Y todo el mensaje de los tres ángeles. Notamos cuán profundo es el primer párrafo del capítulo 2 del Conflicto de los Siglos. Los que no reciben el sábado y el carácter de Dios reciben algo en su lugar, reciben la marca de la bestia. Ellos también tendrán un sello. Quisiera que vayamos al segundo párrafo. Les decía en la ocasión anterior a que lean este capítulo 2 para estar preparados por la presentación de esta tarde. Quiero leer ahora enteramente el segundo párrafo y quisiera que notemos algo. Se nos dice que el paganismo ha recogido sus fuerzas para destruir el cristianismo. ¿Por qué? El paganismo ha unido sus fuerzas con el poder civil para perseguir a los cristianos. La iglesia pagana sabía que si no va a destruir el cristianismo, entonces los templos paganos y la adoración pagana van a ser destruidos. Y entonces se han propuesto a que destruyesen el cristianismo mediante la unión con el poder civil para mantener sus templos y la adoración que se hacía en estos templos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Notamos la semejanza con lo que pasó durante la vida del Señor Jesucristo. Los judíos también recurrieron al poder civil para detener al Señor Jesucristo, porque ellos también deseaban mantener dos cosas, la nación y la iglesia, y han recurrido al poder civil. John chapter 11, verse 47, then gathered the chief priests
En Juan capítulo 11, desde el versículo 47 se nos dice, entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán a los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y el paganismo también deseaba mantener sus templos y su adoración. También en la vida de Caín y Abel vemos algo semejante. Caín destruyó literalmente a Abel para proteger su altar, su falsa adoración. En Génesis 4 están descritos estas cosas. Y la aplicación para nosotros es que se repite lo que se ha repetido también en la vida de Elías. Acab e Isabela se han unido para proteger la adoración idolatra. Y cuando Elías clamó en contra del altar, el mandamiento fue aquel de encontrarlo y encerrarlo. Abel fue el primer mártir, pero fue también el primer protestante. Abel ha ido a Caín, intentó hablar con él, convencerlo que no estaba bien lo que él hacía. Le presentó la verdad, el mensaje de Dios. ¿Y qué le pasó? Para llevar al silencio su voz de protesta, Caín lo mató. Mirad a la aplicación para hoy. Las iglesias paganas, modernas, hacen planes para destruir el protestantismo. Y vemos prácticamente cómo las cosas... Mirad a esta cita. En algún lugar, en la oficina de Papa Francis, hay un documento que puede cambiar el curso de historia cristiana. Esto declara el fin de la hostilidad entre los católicos y los evangélicos y dice que las dos tradiciones están unidas ahora porque declaran el mismo evangelio. El Santo Padre está pensando en firmar este documento en octubre de 2017, cuando tiene lugar ese aniversario de 500 años desde la reforma empezada con Lutero. Notamos lo que está pasando, los mismos pasos que ha llevado a la persecución de los hijos de Dios en los primeros siglos están pasando hoy, los mismos eventos. Un ex secretario de Estado decía que la manera como se puede instaurar un nuevo orden mundial es que el romano catolicismo destruyera el protestantismo. Recordamos lo que dijo Tony Palmer, que el protestantismo ha muerto. Y aquí Henry Kissinger dice así, la unidad religiosa ha sido fracturada por la sobrevivencia y por la propagación del protestantismo. La reforma protestante ha destruido el concepto de un orden mundial sostenido por los dos sedes mundiales, el papado y el imperio. Para tener esta unión entre la iglesia y el Estado, tienes que destruir el protestantismo.
Vamos a llegar más tarde en el capítulo La Revolución Francesa del Conflicto de los Siglos. Saben que durante la Revolución Francesa los obispos católicos han influido en el rey y los dirigentes civiles y le han dicho así: si queréis guardar, mantener vuestro trono, tenéis que matar a los protestantes. Y esta cosa ha hecho que la espada fuese sacada en contra de los protestantes. Which says to us then the events that transpired and led to the French Revolution during that revolution will happen again when? Los eventos que tuvieron lugar alrededor de la Revolución Francesa y que llevaron a las masacres de entonces se van a repetir en nuestros tiempos. En el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa se nos dice: Roma no fue tardía para inflamar los temores y los celos de los reyes, decía el Papa al regente de Francia en 1525. Esta manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y con las jerarquías. Esto lo leemos en Gisiotre del Protestant de France. Y pocos años después, un nuncio papal le daba este aviso al rey: Señor, no os engañéis. Los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. Listen to this. They call it mania. They call these people maniacs. They're crazy. Right. Which person today is calling God's people, labeling them fundamentalists, and that they're rigid, that they're crazy, that they're mad? The Los protestantes de entonces eran llamados fanáticos, maníacos, y con esto se etiquetan así a todos. La cita sigue: y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al declarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura, roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el estado al mismo tiempo. De este modo logró Roma predisponer a Francia contra la Reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Repito, y la espada de la persecución se desenvainó. Tenemos que entender por lo que pasaron los protestantes en las edades anteriores, porque si entendemos por qué han pasado ellos en los primeros siglos y más tarde, entenderemos por lo que pasaremos nosotros y por lo que pasarán los fieles en los últimos días será mucho más difícil. En Hebreos 10:32 se nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sufristeis gran combate de aflicciones. Y Hebreos 11, la última parte, habla también de los sufrimientos de los fieles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espadas. Y la lista continúa.
con otras persecuciones. Iremos más adelante en el tercer párrafo del Conflicto de los Siglos, capítulo 2. Se nos dice que estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Beginning under Nero, I want you to comprehend this because later on in our study, we're going to see that persecution came to God's people from another angle, another group of people. Persecution in the first. Veremos que más tarde la persecución de los hijos de Dios vino de otra manera, pero en los primeros siglos ha pasado durante el rey Nerón. Notamos esta cita de BBC. El primer caso documentado de persecución imperial de los cristianos en el Imperio Romano empieza con Nerón en el año 64 después de Cristo. Los cristianos han sido apuntados horriblemente y perseguidos como grupo por el emperador Nerón. Después hubo lugar un incendio muy grande en Roma y fueron culpabilizados los cristianos por ese incendio que hizo grandes daños. Nerón aprovechó este evento y ha construido un palacio muy grande justamente en la zona del incendio, pero porque habían rumores que Nerón hubiese incendiado aquella parte de la ciudad, para quitar esos rumores, él ha ordenado la persecución de los cristianos y echó culpa sobre los cristianos. Notamos también cómo hoy se están preparando conflictos y al final la culpa será echada sobre los cristianos, sobre los hijos fieles de Dios. El enemigo estudia también los fenómenos meteorológicos para ser capaz de traer calamidades y luego culpabilizar a los guardadores del sábado, diciendo que por culpa de estos están pasando estas calamidades. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. ¿A dónde se nos dice en el Conflicto de los Siglos, en otra parte, que los fieles serán inculpados justamente por las mismas cosas? Notamos la página 590 en original. En Mateos 24, versículo 9, se recuerdan estas cosas que los fieles serán perseguidos y luego se menciona esta lista con hambre, con enfermedades y terremotos.
Y todas estas cosas serán echadas sobre los fieles. Vamos a ir en Mateo 24 y leer el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Vamos de vuelta en el conflicto de los siglos, capítulo 2. Y notamos lo que se nos dice aquí. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos, como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. No faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. En el capítulo 37 se nos dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardarán los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Yendo de vuelta en el capítulo 12 nos dice, muchos serán arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos serán crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Notamos la semejanza con los deportes de hoy. No podemos mirar las competiciones deportivas de hoy. Notamos de todos esos pasajes cómo serán tratados en el futuro los fieles de Dios. Vamos a abrir en el Evangelio según Lucas. Capítulo 23. Notamos cómo ha sido etiquetado el Señor Jesucristo. Hemos hallado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. La misma etiquetación ha sido puesta en el derecho de Elías. Él ha sido inculpado por el hecho de que no llovía. En el tercer párrafo del capítulo 2 del conflicto de los siglos nos dice, doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Esto me trae a la mente la vida al campo. También recordemos el momento cuando la Jerusalén fue sitiada. A los cristianos se le fue dado una señal para abandonar la Jerusalén. No olvidemos que habrá un tiempo cuando no vamos a poder vender y comprar. Por eso,
tenemos que salir de la ciudad y mudarnos fuera, en lugares retirados. Cuando miramos a estos eventos descritos en el conflicto de los siglos, vemos también que lo que está pasando hoy alrededor nuestro muestra que el Señor Jesucristo está muy cerca de regresar. Necesitamos pasar mucho más tiempo estudiando la Biblia y el libro Conflicto de los Siglos. Tenemos que ayunar, orar y ser agresivos también en la obra de evangelizar. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. ¿Quién ha sufrido también todas estas cosas? El Señor Jesucristo. Las cosas que les iban a pasar a los santos son las cosas que le pasó al Señor Jesucristo. Y los fieles tienen parte hoy en día de maltratos, angustias, azotes, prisión. Antes de darse la ley dominical, está bien que seamos encontrados en esos lugares retirados de la naturaleza. Notamos que los fieles durante los siglos han sido martirizados. Y estas cosas pasarán en el futuro también. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos que si a Él les pasó muchas cosas, a ellos también les pasará. Aunque los fieles han sufrido todas estas cosas y han sido perseguidos, ellos han permanecido fieles. En el último tiempo, cuando la marca de la bestia será impuesta, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Aunque eran perseguidos, los fieles han permanecido fieles, aunque a pesar de una persecución muy dura. En la persecución más cruel han mantenido la fe inalterada, dice el pasaje. Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Hay citas bíblicas muy animadoras. Vamos en el versículo 10 de Mateo 5. Un versículo muy conocido. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón está grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a volver en Hebreos capítulo 11. El versículo 35 dice así: las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate
a fin de obtener mejor resurrección. ¿Por qué? Porque querían una mejor resurrección. Estas personas no hicieron compromisos, no retiraron sus declaraciones, querían una mejor resurrección. Habrá también una resurrección de los malignos, y no querían tener parte de esta, sino de la resurrección de los justos. It says, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil. En Apocalipsis 2, versículo 10, dice así. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una condición aquí. Sé fiel hasta la muerte. Tenemos que tener la fe de Cristo. It says this on page 41 of the Great Controversy, paragraph 3. Understand this. The more the saints were butchered by the civil power, it says here, the blood of Christians is seed. Oh, friend, what does that mean, Hillary? The blood Aunque los fieles serán perseguidos, well, as they were slaughtered, their dying was a testimony la semilla sembrada por su muerte trajo frutos. Su muerte traía frutos de las filas de los perseguidores. De todas estas citas encontramos muchas cosas animadoras. Y unos cristianos decían, a estos perseguidores paganos, cuanto más vais a matar de nosotros, más aumentará nuestro número. La sangre de los cristianos es semilla. Ni siquiera vuestra crueldad no sirve. Ellos consideraban un privilegio morir, y su muerte era una semilla para la conversión de otros. La sangre de los cristianos llegaba a una semilla, pero de hecho la sangre de Cristo era la verdadera semilla. Recordamos cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz, aquel soldado romano reconoció a Cristo, también el ladrón de la cruz. Todos aquellos que van a ser redimidos por la gracia de Dios son redimidos por la sangre de Jesucristo, que es una semilla que trae frutos. Recordamos también que Esteban, el primer mártir cristiano, ha sido también una semilla para Saulo, que más tarde llegó Pablo. Este fue impresionado por la manera de cómo murió Esteban, cómo estaba mirando hacia el cielo y decía que estaba viendo al Hijo de Dios
y a los ángeles. Y Pablo llegó el mayor misionero de la historia cristiana. Y notamos cómo Pablo también, cuando confesaba al Señor Jesucristo y la experiencia de su conversión, mencionaba a Esteban, a la muerte de Esteban, como lo ha impresionado y lo hizo pensar. No tenemos que esperar hasta que nos muramos para conducir a alguien a Cristo. Nosotros tenemos que dar testimonio también a través de nuestra vida desinteresada. Nosotros tenemos que morir hacia nosotros mismos, y por esa muerte hacia el yo, llegamos una semilla para la conversión de los demás. Viviendo esta vida de negación de sí mismo, muriendo hacia nosotros mismos y viviendo para Cristo, de esta manera llegamos una semilla. Hay dos muertes de las cuales tenemos que morir: la muerte del yo y luego la muerte física cuando llegas mártir. Si no somos dispuestos a morir para el pecado, no seremos dispuestos para morir físicamente por Cristo. Se ha hablado recién en noticias de que un miembro de unas tropas especiales americanas que murió por una causa, él era ensalzado por su sacrificio. Y este sacrificio era para otras personas, no para Dios. Cuanto más preciosa será la muerte de un cristiano para Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2. It is to bring about a one world religion, a one world government. And that's why God's people should not be a part. Nosotros sabemos que lo que se desea es la instauración de una religión mundial, de un gobierno mundial. Por eso se debe que los cristianos no hagan parte de las estructuras militares de este mundo. Nosotros tenemos que usar todos nuestros talentos y toda la armadura de Dios para servir a Dios y no para servir a este mundo. Segunda de Corintios 3:2 dice: Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres. Vamos a abrir también en Mateo capítulo 20. La sangre de los cristianos es una semilla. Nadie vive para sí mismo, nadie muere por sí mismo. Nuestra influencia o conduce a un alma hacia Cristo o conduce hacia la perdición. Nuestra vida tiene que ser un fruto para ganar almas. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuanto más los cristianos han sido perseguidos, tanto más personas han sido ganadas de parte del cristianismo. Por eso el enemigo de las almas intentó cambiar su estrategia.
porque se dio cuenta que serán ganados cada vez más personas para Cristo. Por eso, la espada de la persecución ha sido dejada de un lado y ha usado otra arma, la del engaño. Entonces, cuando los cristianos eran perseguidos y matados, el mundo esperaba que el número de los cristianos bajara, pero este crecía. También hoy, cuando permaneces fieles y eres de sostén propio, va a seguir la persecución y el mundo cree que el número de los cristianos se va a disminuir. Pero la historia nos dice que va a pasar justamente lo contrario. El número no baja, sino siempre crece, porque la sangre de un cristiano es una semilla. Los cristianos podían haber llegado desanimados en aquellos tiempos, pero han permanecido fieles, sabiendo que por su vida o por su muerte van a ganar almas. Lutero decía también que no sabía seguramente que iba a traer más fruto, su vida o su muerte, pero estaba dispuesto de antemano, indiferentemente de cuáles serían las consecuencias. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a aceptar o el altar o el arado. Y tenemos que orar cada día para que Dios decida en nuestro lugar si tenemos que ser usados para el altar o para el arado, así como se usaban los animales para el sacrificio o para arar la tierra. Tenemos que decirle a Dios: Señor, estoy dispuesto a aceptar cualquiera de las dos situaciones. Pablo decía que para él morir es una ganancia. Se nos dice que el gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Notamos cómo él usó ahora el engaño. Su genio astuto. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 12, a donde se nos dice en el versículo 4 que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y esta cola es un símbolo del engaño, de la mentira. Vamos a en Isaías capítulo 9, versículo 15. El viejo y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Y en Apocalipsis 12:17 nos dice que
El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. El propósito del enemigo es clavar su bandera en la iglesia. No puedes tener dos banderas en la misma iglesia. No puedes tener la bandera de la sangre de Cristo y la bandera del enemigo. Cuando el enemigo se propuso a poner su bandera en la iglesia, entonces la bandera de Dios fue quitada. ¿Qué pasó en los primeros siglos? Pasa hoy. La persecución ha empezado en el tiempo de Nerón, un emperador romano. Hoy la persecución empieza a través de las personas que han entrado en la iglesia de Dios, pero no han sido conversos antes. No solamente el poder civil persigue a los cristianos, sino también los pretensos cristianos, los supuestos cristianos persiguen a los fieles de la iglesia. Ha pasado en los primeros siglos y está pasando en nuestro tiempo. Por eso es muy peligroso no predicar toda la verdad y solamente la verdad de nuestras iglesias, porque las almas que son bautizadas van a diluir el evangelio en un evangelio ecuménico, y estos van a sacar la espada y van a perseguir a los fieles. Esta es una verdad presente. Thank you, Hillary. What it says here, the great adversary. The great adversary now endeavored to gain by artifice what he had failed to secure by force. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par de que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. ¿Entienden? Dejar de un lado los mensajes que llaman al arrepentimiento y ser bautizados los que no han traído frutos que mostrara que ellos han cambiado. Recordamos que decía Juan el Bautista: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Traed frutos dignos del arrepentimiento. Pero aquí se nos dice que han sido bautizados personas que no han sido convertidas. Y se ha dicho: vamos a dejar de un lado aquellas doctrinas diferentes y vamos a unirnos sobre la plataforma de la fe en Cristo. Notamos, aquí está el engaño. Esto está pasando en la iglesia adventista hoy. Está pasando tanto en el interior de la iglesia adventista y también a través de la unión con el movimiento ecuménico. Se dice que todos creemos en Cristo, entonces vamos a unirnos en este movimiento ecuménico y vamos a hacer acciones juntos. Hace unas semanas atrás tuvo lugar esta conferencia en Loma Linda, en donde se habló acerca de cómo deberíamos de aceptar
y recibir en las iglesias a aquellos que tienen desviaciones sexuales. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Justamente estas cosas han pasado también en el encuentro mencionado en Loma Linda. La señora Grace Way dijo, la Iglesia Adventista tiene que aceptar a los con desviaciones sexuales como miembros, porque son ellos también adventistas del séptimo día que creen en Cristo. Pero la Biblia dice que Satanás también cree, pero tiembla. Y luego, Deneen Akers, la directora de la película homosexual del séptimo día, dijo, Jesús tuvo dos padres. David Larson, profesor de ética en Loma Linda, dice, tiene ahora lugar un cambio en la denominación adventista del séptimo día, que acepta el estilo de vida con desviaciones sexuales debido a la obra de unas personas como Deneen Akers. La obra de estas personas también es una semilla, pero es una semilla que engaña y conduce a muchas personas lejos de Dios. Ellos también siembran sus semillas en la iglesia adventista. Notamos este artículo de la revista Spectrum de este año de febrero. Aparecen de nuevo las mismas personas, Deneen Akers, hemos hecho unos documentales cortos, 10 episodios, a donde se presentan diversas historias de los con desviaciones sexuales. Y esta serie fue presentada los viernes de noche por muchas semanas. Notamos qué está pasando cuando se bautizan personas no convertidas. Estas personas van a perseguir a los fieles. No solamente los que son bautizados, sino también los que bautizan hacen parte de aquella multitud mixta, no convertida. En Romanos capítulo 1 se nos presenta aquí el listado de los pecados que son tan populares hoy también. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad. Y luego se nos dice en el 32, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Y recordamos qué pasó cuando una pareja de lesbianas ha sido bautizada en una iglesia de California. Este es un fruto del movimiento de ungir, de ordenar las mujeres como pastoras. Cuando la Universidad Andrews, el Instituto de Investigaciones Bíblicas y la División Norteamericana han publicado aquel material acerca de la aceptación de las desviaciones sexuales, esta cosa ha sido una semilla que ha empezado a traer su fruto. Todas las personas, incluyendo los practicantes homosexuales,
deberían sentirse bienvenidos y participar en nuestras iglesias. Homosexuales y lesbianas miembros que escogen mantenerse abstinentes deberían ofrecerse la oportunidad de servir, incluyendo puestos de liderazgo en la iglesia. Afirmamos con poder que las personas homosexuales tienen un lugar importante en la iglesia del séptimo día. Este es el fruto de las semillas sembradas. Aconsejamos con poder en contra de cualquier voz que pide desfraternizar a los con desviaciones sexuales. Un profesor de Avondale, una iglesia adventista de Australia, dice las mismas cosas defendiendo el estilo de vida homosexual. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. No nos gusta escuchar estas cosas. Los cristianos que han sido fieles y han visto estos compromisos entrando en la iglesia, estas personas han decidido adorar solos, separados. Y se nos dice en este pasaje que han sido muy pocos los que no han hecho compromiso. ¿Estamos nosotros dispuestos a permanecer aunque fuera solos? Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Entonces, ¿quién eran ahora los perseguidores en los primeros siglos? Aquellos miembros inconversos que han llegado miembros de la iglesia. Es decir, los que se unen al movimiento ecuménico, si no se convierten, van a llegar nuestros perseguidores, aunque fueran familiares, amigos, pastores, los que bailan en las iglesias y se mueven en los ritmos de la música mundana, si estos no reciben la verdad presente, si no son convertidos, ¿qué pasará con ellos? Notamos cómo están bautizados. Las personas hoy no son enseñados qué significa el adventismo del séptimo día. Muchos ni siquiera escuchan nombrarse el nombre de Elena de White. No se les habla acerca de la ropa, de la música, de los adornos, de la comida. Ellos son bautizados muy fácilmente y ellos solamente dicen que creen en Cristo. ¿Ha empezado la persecución hoy? ¿Son los fieles nombrados fanáticos hoy por los que pretenden ser fieles?
Hoy también se usa el engaño en contra de los que quieren permanecer fieles. Se hacen reuniones privadas a donde se intenta convencer a los fieles a no estudiar más la profecía, a no hacer reformas en la vida personal. Se les dice que tienen que ser parte de la adoración colectiva. Se les dice que no está bien hacer sectas o ramas. Salidos del grupo principal. Y cuando se les responde que los fieles quieren adorar solos en casas y no hacer compromisos, entonces estos empiezan a sacar la espada. El enemigo usa ambas armas, tanto el engaño como la espada. En los primeros siglos, Satanás engañó a la mayoría de los cristianos. De igual manera, hoy también va a engañar a la mayoría. Pero notemos los pasos que dirigieron a esta separación entre las filas de los cristianos, entre los fieles y los no convertidos, porque tuvo lugar una tal separación. De nuevo, muchos cristianos no aceptan este lenguaje, esta separación, pero notamos los pasos que han dirigido ahí. Hacia esta separación. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. Y quisiera ver si estas cosas pasan hoy en día también. Porque si estas cosas pasan, significa que se nos presenta en el conflicto de los siglos, capítulo 2, tiene un cumplimiento hoy. They change that and just say inspired authors. I wonder why. To push forward this gender inclusivity. Look at this. Uno de los puntos de doctrina adventista decía que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra escrita por Dios, dada por inspiración divina a través de hombres de Dios fieles, santos, que han hablado y han escrito cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y notamos cómo ha sido cambiada esta doctrina. Y en vez de varones santos, se usó autores inspirados. ¿Qué pasó aquí? Han quitado la expresión varones santos y han puesto en su lugar autores inspirados. La Biblia dice que cuando tocas la palabra y quitas algo de la palabra de Dios, también tu nombre será borrado del libro de la vida.
Ellos han hecho esto para defender la ordenación de, de las mujeres. Segunda de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en los primeros siglos no era mirada como, no era vista como medida de la fe. Muchas veces se afirma hoy que todo lo que viene desde la conferencia general es la voz de Dios, pero cuando vemos estos cambios en los artículos de fe, muestran que no es más la voz de Dios, sino es voz de hombre. Es la voz de unos extraños, sino, y no es la voz del pastor. También el cambio de aquel artículo de doctrina que habla de, acerca de Elena de White. Elena de White, se nos dice en el último párrafo, puede enriquecer, pero no puede definir la fe hoy. La Biblia y el espíritu de la profecía ya no son vistas como norma. Se cita de la Biblia y de Elena de White solamente cuando convienen los versículos, los pasajes a los que las lean. El espíritu de la profecía, que cuando se pierde la fe, la confianza en el espíritu de la profecía, se va a perder la fe en la Biblia. Cristo y Satanás nunca obran juntos. Los testimonios son o de Dios o del diablo. El último gran engaño, dice Elena de White, va a ser la desconfianza en el espíritu de la profecía, hacer sin efecto el testimonio de Jesucristo. Notamos el cambio que se ha hecho en esa doctrina y que han quitado las frases "la Escritura testifica que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía". Han quitado también "nosotros creemos esto". Han quitado que sus escritos hablan con autoridad profética a la Iglesia. El término de libertad religiosa ha sido considerada una herejía. Cuando no estás de acuerdo con la apostasía de los líderes, eres considerado como sectario. En muchas conferencias, a los predicadores se les pide con detalle lo que deben predicar para no estar en desacuerdo con lo que pide la dirección. Y por eso muchos ya no son aceptados para predicar. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, y ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría, y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario y querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos,
Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Muchos dicen que este párrafo se aplica solamente a la Babilonia y nunca a la Iglesia Adventista. Bueno sería para la Iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. ¿Se trata aquí de Babilonia? No, se trata de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia adventista. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Vivimos nosotros en este tiempo cuando pretensos adventistas del séptimo día, profesores, miembros, teólogos, quitan del medio los pilares de la fe adventista y vienen y dicen, estos no son importantes. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. En la Iglesia Adventista, este capítulo 2 del conflicto de los siglos se está cumpliendo. ¿Cuáles son los pilares de nuestra fe? ¿Cuáles son los pilares, los hitos de la fe adventista? Notamos esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2. El mensaje de los tres ángeles es parte de estos pilares. Notad lo que dice este pastor. Cuanto más he llegado a entender el sábado como señal de la redención, tanto más he llegado a entender que esta marca no es necesaria cuando llegas al destino. Esta cosa suena fuerte, pero tengo que decirlo con amor. La perspectiva adventista acerca del sábado es una negación del Evangelio. Creedme cuando digo, conozco muchos pastores adventistas que tienen diferencias fundamentales teológicas. Y aquí se nos dice que el sábado no es un sello. En el libro Primeros Escritos, quisiera leer una cita. He visto un grupo. Que sepan que nosotros tenemos que cumplir estas cosas de aquí. He visto un grupo que ha permanecido con firmeza y no han cedido a los que hicieron compromisos. Se me mostraron tres pasos acerca del mensaje de los tres ángeles. Hay de los que intentarán quitar algún ladrillo de este mensaje de los tres ángeles. No tenemos que permitir que en la iglesia del remanente pasara esto. Tenemos que alzar nuestras voces y tenemos que denunciar los pecados del pueblo y de la casa de Israel, las iniquidades que está cometiendo. Se nos dice
en el folleto de Escuela Sabática de 2017 que no sabemos qué significa 666. Estas personas simplemente están derrumbando la fe adventista. Si nos callamos a esto, no podemos tener la aprobación de Dios. A través de nuestro silencio hacemos compromisos. Permitimos a la cola del enemigo, a la mentira, al engaño, penetrar en la iglesia. Y esta cosa, aquella cola del diablo, recordemos que ha arrojado fuera del cielo a los ángeles caídos. No podemos callarnos a esto. También James Rapport dice que no sabemos qué es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Cuando el protestantismo apóstata se va a unir al papado, esto se llama la imagen de la bestia. También el presidente de la Conferencia General dice lo mismo. ¿Qué hacen ellos a través de eso? Están derrumbando los pilares de la fe. Hemos hablado antes también acerca de estas cosas. La marca de la bestia no es el domingo, sino es la iniquidad, dice este predicador. Y estas iglesias empiezan a adorar también el domingo. Se menciona el bautismo de un pastor y de muchos miembros de su iglesia. Pero ¿qué miembros son estos? Hombres inconversos que entran en la iglesia adventista. De igual manera como pasó en los primeros siglos cuando hombres inconversos han entrado en la iglesia y han sacado la espada y han perseguido a los fieles. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado a punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. ¿A quién dio Dios el mensaje acerca de la expiación? A la iglesia adventista. La historia de la creación en contraste con el evolucionismo. ¿Cuál es enseñado en las escuelas nuestras? Notamos cómo estos autores hablan acerca del evolucionismo en la iglesia. Luego Desmond Ford, que dice que no hay expiación, no hay santuario celestial. Y luego Elena de White habla acerca de otros dos pilares importantes, el bautismo y la Santa Cena. Y ahora hay iglesias a donde se oficia la cena sin el lavamiento de los pies. Cuando en un edificio tienes pilares que sostienen el edificio, ¿qué pasa si algún pilón está quitado? El edificio se va a derrumbar. La pluma inspirada dice que va a haber una nueva organización que va a negar los pilares del movimiento adventista
Nosotros tenemos que proteger nuestros hijos y a nosotros mismos de esta apostasía. Los que adoran solos en sus casas o en un grupo pequeño, ellos son los que son acusados como siendo un problema y no los que derrumban la fe del adventismo. Por esta razón hemos decidido de presentar estos estudios del conflicto de los siglos capítulo tras capítulo para saber lo que creemos, sino de otra manera la cola del dragón nos va a arrojar a nosotros mismos también del cielo. Cada vez escuchamos voces que dicen, quédate en la iglesia. Aún si ves pastores, ancianos, dirigentes en apostasía, ¿qué hemos leído nosotros aquí en el conflicto de los siglos? Hemos leído el hecho de que es mucho mejor para los cristianos separarse de la apostasía. Siempre se dice que la cizaña es la que tiene que salir, pero el profeta dice otra cosa, dice que el trigo tiene que salirse. Este capítulo dice que hubo una gran batalla en los siglos pasados también, pero cuando la apostasía ha seguido adelante, los fieles han decidido cortar la conexión con los apóstatas. La pluma inspirada dice que en nuestros púlpitos estarán hombres con una falsa torcha, llama de la profecía. Y también se nos dice que los predicadores fieles se van a separar de estas cosas. Muchos fieles no tienen que separarse voluntariamente porque muchos están excluidos, están echados fuera, borrados. Y tenemos en nuestro medio al hermano Paul Miller, que tuvo parte de esta experiencia. Es interesante la manera como Elena de White cierra este capítulo 2 del conflicto de los siglos. Ella dice, si el evangelio es un evangelio de la paz, entonces ¿por qué los fieles pasan por una persecución? Pero el mundo, en su mayoría, se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Ahora, para cerrar, diremos que todos aquellos que escogen a vivir en obediencia total al Señor Jesucristo van a sufrir persecución. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los santos pasen por la persecución? Para fortalecer su fe. En primer lugar, y en segundo lugar, para desarrollar sus caracteres y también su sangre
es una semilla para ganar otras almas. ¿Y el número cuatro cuál es? Cuando estás siendo perseguido porque estás del lado de la verdad, ofreces una última advertencia a los inconversos. Y también demuestras que la ley de Dios puede ser guardada. Una de las acusaciones traídas a Job fue que Job tendría algún interés para obedecer a Dios. Por eso se le permitió al enemigo a tocar a todo lo que le pertenecía a Job y de su salud también, para demostrar que Job obedecía desinteresadamente a Dios. Si hoy no podemos ser fieles, entonces no seremos tampoco cuando habrá una persecución fuerte. Si ahora no podemos mostrar rasgos de carácter cristianos cuando no hay persecución, no lo podremos hacer ni cuando habrá una persecución grande. Por eso tenemos que dar gracias a Dios cuando pasamos por pruebas, persecuciones, porque estas fortalecen nuestro carácter. La sangre de los cristianos es una semilla. También se ofrece un mensaje de advertencia a los incrédulos e inconversos. El Señor no tarda su promesa, Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que, por su ejemplo, otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades. Y finalmente, para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. También, Elena de White contesta a la pregunta, ¿por qué hoy no hay persecución? Porque la iglesia está tal como el mundo. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Tenemos que preguntarnos a manera personal, ¿por qué no somos perseguidos nosotros mismos? Por desgracia, debido a que vivimos nuestras vidas según las normas mundanas, por eso ya no somos perseguidos en plan individual. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse.
Nosotros necesitamos la experiencia del aposento alto, cual la tuvo los discípulos. Y recibiremos un gran poder mayor que el de los ejércitos del maligno. Dios dio poder a Moisés antes de empezar su misión. Si queremos sufrir con fidelidad la persecución, tenemos que tener aquí a comunión especial con el Señor Jesucristo en aquel lugar oculto, íntimo de la oración. Tenemos que tener nosotros también la experiencia del Señor Jesucristo de Getsemaní y la de los discípulos del aposento alto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, en adelante. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el juicio empieza con esa casa de Dios, entonces la persecución también empieza de igual manera. Quisiera orar y que oremos por aquellos de ustedes que tienen miembros inconversos, esposos, esposas, hijos. En iglesias y en conferencias tenemos que vivir como verdaderos cristianos. ¿Ha sido claro lo que hemos presentado esta tarde? Es mi deseo que Dios nos encuentre como cristianos fieles. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones de este estudio. Deseamos que estas enseñanzas no pierdan su poder sobre nuestra mente. Ayúdanos a volver en nuestras casas y reestudiar este capítulo para profundizar sus enseñanzas. Vamos a estudiar el siguiente capítulo también. Oramos que seamos conversos y ayúdanos a permanecer conversos. Sálvanos tú. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la gracia de Dios, nos veremos en la próxima ocasión. Les esperamos el jueves y el sábado, y este sábado tendremos la Santa Cena. Que Dios los bendiga. Amén.